Hola, compañero, buenas noches. ¿Se me escuchan? Buenas noches, ingeniero. Sí, se le escucha. Buenas noches, compañeros. Gracias, gracias. Bueno, compañeros, buenas noches con todos ustedes. Vamos a continuar con lo que se refiere a instalaciones políticas comerciales e industriales. ¿Sí? Esperando de que cada uno de ustedes se encuentre bien. ¿Sí? Tengo entendido de que aquí, en otro paralelo y en otros, tenemos compañeros que por cuestiones de trabajo, por cuestiones de que nos toca laborar en el o poner el pecho para aguantar las balas, nos hemos contagiado, se han contagiado, ¿sí? Entonces esperemos que estén bien, sí, cuídense y que pronto tenerlos nuevamente en la palestra política, digámoslo así, ¿sí? Entonces, compañeros, les invito a cuidarse, sí, a cada uno de ustedes. A los que todavía no nos contagiamos, todavía mantengámonos así cuidando, y a los que ya están saliendo, cuídense nuevamente, que lo importante es tener salud, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a terminar de ver con algunas cuestiones básicas de estos motores para la siguiente clase, ver conexiones o sistemas de control ya con estos dos motores que por lo menos tenemos para poder trabajar en el laboratorio. Vamos a ver sistemas de control para esos motores, ¿ya? Pero antes de nada, déjenme ver si creo que tengo por aquí una lámina, a ver, creo que la cerré. Permítame, voy a compartir una lámina por acá. A ver. Debemos ser claros de que en el mercado tenemos un sinnúmero terriblemente grande de motores, de diferentes tipos, tamaños, dimensiones, de fuerza, de potencia, de corriente, de voltaje, como ustedes lo quieran llamar. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro mejor aliado, ¿cuál es? Es la placa o la hoja de datos para poder nosotros realizar una conexión de manera adecuada. ¿Ya? Miren, vamos, tenemos, más acá de abajo, creo que, miren, tenemos una serie de motores o de diferentes motores. ¿Ya? Está por aquí, disculpe que lo coja como ejemplo. A ver, ¿quién tiene? Está por aquí, ¿Nixon? ¿Nixon o Jaime? ¿Tú has trabajado, Jaime, con motores 220, 110 de manera constante, ¿no es cierto? Jaime. Buenas noches, ingeniero. Solo con uno monofásico, no así. Ya. ¿Hace qué tiempo compraste tú un motor monofásico? ¿Hace qué tiempo ese motor lo instalaron? ¿Hace qué tiempo? No hace mucho, tal vez un medio año. Ah, ya. Entonces, no podemos hablar del tema. Ya, gracias, compañero. ¿A qué voy? A ver, los motores que tenemos nosotros aquí en el laboratorio, que es más o menos como este de acá, ya digámoslo así, y tenemos otro que está más acá abajo. Bueno, en realidad es este. Y otro que este de acá. Este, el monofásico. Son motores nuevitos. Nuevitos en compra y venta. Pero ya son motores, digámoslo así, un poco antiguos. ¿Desde cuándo salieron? Porque si nosotros nos vamos a la hoja de fabricante o lo investigamos, vamos a ver de que es un motor que ya la patente es desde algunos años. Por lo tanto, creo que sí está aquí, permítame para ver, sí está aquí, si no está aquí, creo que está en las láminas. No está aquí. ¿A qué se debe el cambio de motores? Nosotros, si nos ponemos a ver un motor de hace unos 20, 30 años, va a ser muy diferente a estos de acá. Obviamente en base al mismo funcionamiento.
Te digo, muy diferente en ámbito de la presentación, porque ahí internamente va a ser el mismo. ¿Por qué van a cambiar? ¿O por qué han cambiado? Porque como todo sistema que tiene que ver con tecnología, está sometido a un proceso de desarrollo, de actualización. Por lo tanto, los motores no se van a quedar atrás. Los motores van a estar regidos por una serie de normativas. Y esas normativas me van a dar, o dentro de esas normativas me van a dar la calidad o la eficiencia de ese motor. ¿Sí? Muchas de estas empresas están encargadas, además de fabricarlos, de buscar esa eficiencia. Creo que no está por aquí la eficiencia. No lo vamos a ver en el datasheet del, ¿ya? ¿Y cómo lo buscan? Mejorando su sistema, fabricando motores más eficientes. Y es más, existen normativas en el cual les dan un cierto tiempo. De aquí a unos 5 años debe sacar un motor más eficiente. Por lo tanto, los motores actuales son mucho más eficientes que los motores de hace unos 10, 15 o 20, 30 años. Es algo obvio. ¿Ya? Digamos que este motor lo compré en el año de 1990. Nuevito. Y no lo utilicé, nunca lo utilicé. Y este motor de acá lo compré en el año 2019. No lo utilicé. En el 2022 voy a utilizarlos a los dos. Fíjense, están nuevitos. Están nuevitos los dos motores. En el 2022 recién voy a utilizar los dos motores, porque el de 1990 lo guardé. ¿Ya? En el 2022 voy a recién a utilizar los dos motores. Al momento de que estén utilizándose, el más eficiente va a ser el del 2019. ¿Por qué? Porque se actualizó, se realizó un diseño, una construcción de este motor de manera más eficiente. ¿Ya? Más eficiente. Entonces, mientras más actual es el motor, más eficiente va a ser. ¿Ya? Correcto. No tengo aquí los parámetros de... Yo tengo la presentación, ya le voy a mostrar la presentación. No tengo esos parámetros de eficiencia aquí para que vean. No los tengo, veamos. No. No. Tampoco. A ver, a ver, a ver, a ver por aquí. No lo veo. No lo vi, ya se pasó. Tenemos motores ISE. Ya vamos a ver qué se refiere los motores ISE. Son un estándar también. No está aquí la eficiencia. HP. Ya, no hay problema. Dejemos de seguir y nos vamos a la siguiente presentación. El hospedador. A ver, antes de... Ya, a ver. Ya, bueno, por aquí nos quedamos la semana pasada referente a los motores monofásicos de partida, internamente cómo estos están conectados, ¿ya? Estos motores monofásicos de fase de partida o sin capacitor estaban conformados, voy a dejar de pasar a Nixon, ¿ya? Estaban conformados por dos tipos de devanados, ¿ya? Tenemos los devanados principales o enrollamientos principales, ¿ya? O devanado auxiliar, ¿ya? Perdón, de arranque, este de acá abajo, devanado de arranque, ¿ya? Entre estos embobinados iban a estar desplazados aproximadamente 90 grados, ¿ya? El devanado de arranque, este de aquí, que es más fino,
Y además debe, suele, este debe, tiene menos número de vueltas que el devanado principal. Ya eso habíamos quedado. ¿Qué más tenemos? El devanado principal es, ocupa, es el que ocupa más espacio. Creo que era dos tercios, dos de las dos tercios de las partes de aquí del motor. Ya, obviamente de lo que ocupa el devanado. ¿Qué más tenemos? Nada más. Bajemos. Ya. Bueno, voy a borrar esto. Tenemos un motor de condensador que ya lo vimos que en nuestras presentaciones anteriores, este motor es un motor de inducción, ya de caja de ardilla, ya que funciona con un sistema, una alimentación 110. Ya tiene unas bobinas, va a tener unas bobinas, que es parecida al motor síncrono. Ya, pero es básicamente el que tenemos a continuación, este de aquí. Ya, caja de ardilla. Pero ¿cómo para entender esta gráfica internamente, este dibujo internamente, cómo está conformado? Ya, para entenderlo, cómo está conformado internamente. Vamos a prender la cámara. La cámara del escritorio, por favor. Y les pido. Voy a apagar este foco de acá. Ya, ahí mejoró. Y les pido que veamos lo siguiente. No tengo algo. Aquí, sí tengo que hacer aquí un círculo. Ya. Quiero ver si se visualiza bien. Sí. Voy a hacer un círculo aquí. Y creo que esto es ya para cerrar todo el entendimiento de ese tipo de motores. Ya sabemos cada uno de los puertos o cada uno de los cables para qué es. Tanto adelante como para atrás para alimentarlo con alto voltaje o bajo voltaje. Eso ya lo sabemos. Ya. Pero básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos nosotros aquí la conexión a la red de la ERSA de este motor monofásico. Tenemos aquí el rotor, que es el que gira, ya sea a favor o en contra de las manecillas del reloj. Ya tenemos la base. A mí lo que me interesa es internamente cómo está conformado. Tenemos un embobinado acá, ¿sí? Otro embobinado acá, otro embobinado acá y otro embobinado acá. Debo tener los cuatro embobinados aquí para que me generen el campo magnético y este rotor gire. Ya. Este viene, se alimenta aquí. Ya. Este viene, se alimenta aquí así. Ya. Este de aquí. ¿A dónde va? Este va acá. Ya. Hemos alimentado estas dos bobinas cuando está oscilando. Está oscilando. Está oscilando el alterno. Va a generar un campo magnético oscilatorio para cada uno de ellos. Se genera aquí. Este va a dar la vuelta. Acá lo genera. Este da la vuelta. Pero lo ideal es que genere en los cuatro lados. Ya. Entonces tenemos
Estos dos embobinados están solitos todavía. Este viene aquí así. ¿Ya? Este de aquí va. Voy a saltar acá así. A saltar aquí, así. Y este de aquí viene para acá así. Y tenemos nosotros aquí otra conexión de aquí así. Este vendría a ser mi capacitor. Yo creo que ahí está más claro como lo habíamos visto más antes. Ya con la ubicación adecuada, exacta de cada una de las bobinas, el rotor, el campo magnético giratorio hacia dónde va, ya sea hacia un lado o hacia otro lado. Ya. Y obviamente con la debida conexión. Giovanni, creo que me hizo otra vez una pregunta referente a, pero ingeniero, son los mismos voltajes. ¿Cómo lo invertimos? Sí, se invierte, porque simplemente debemos tomar en cuenta la dirección de la bobina. Sí, se invierte por la dirección de la bobina a Giovanni. No sé si me entiende Giovanni. ¿Ya? Porque hay bobinas que inician así. ¿Ya? Y hay otras que inician así. Inge, pero fue la conexión del trifásico. Sí, compañero, sí, recuerdo que era el trifásico. Pero uno de los aspectos era por esto, compañero. No sé si te das cuenta que esta bobina puede que sea esta y esta bobina puede que sea esta, ¿no es cierto? Así es. Sí. Uno de los aspectos es ese. Ya, al momento que vayamos otra vez al trifásico, ya lo vamos a comprobar. Ya, entonces, uno de los aspectos es este, el por qué el mismo voltaje me permite girar hacia otro lado el motor, ya como lo vimos en la última clase. Ya, este es uno de los aspectos. Miren la dirección de las bobinas, y esa dirección sí va a determinar la dirección del campo magnético. Por si acaso. ¿Ya? ¿Correcto? Voy a compartir otra vez. Creo que ya está como hosteador. Sí, ya está como hosteador. Yo creo que está entendido internamente cómo funcionaría este motor. Pero si quieren saber la ubicación de cada una de las bobinas, ya desarmen el motor, o ya lo vamos a desarmar también nosotros en el laboratorio. Ya. Tenemos lo que se refiere al motor asíncrono. ¿Qué dice allí? Los bobinados que producen el campo magnético se llaman tradicionalmente bobinados de campo, mientras que el rotor gira se llama armadura. Ya. El más común de los motores de corriente alterna es el motor de inducción. Ese se llama motor de corriente, de motor asíncrono. ¿Por qué es inducción? La corriente eléctrica es inducida en el rotor. ¿Ya? Y este rotor gira en base a la velocidad del campo magnético, ley de Lenz, ley de Maxwell, la ley de la mano derecha, y así sucesivamente. Y sabemos que es, digamos así, esquemáticamente es un motor alterno, porque tienen estos dos bujes, ¿se acuerdan? Con un solo buje era motor de corriente continua. Entonces, recuerden, un motor asíncrono es un motor de inducción. Vamos a encontrar un sinnúmero tipos de motores, y aquí tenemos las partes de un motor. Ya. Tenemos el estator, viene a ser el caparazón, digámoslo así, devanado trifásico distribuido en ranuras de 120 grados, es decir, que aquí tienen tres devanados en el estator. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? El rotor, que es un embobinado.
Lo que dijimos en antes, el número de rotor, número de fase de rotor no tiene que ser, no tiene por qué ser el mismo el del estator. ¿Qué más tenemos acá abajo? Los conductores del rotor están igualmente distribuidos por la periférica del rotor. Entonces tenemos que los conductores están en cortocircuitos, no habiendo conexión en el exterior. ¿Qué me dice eso? ¿De qué tenemos dos tipos de rotores? Uno de bombilla embobinado y otro de la jaula de ardilla. ¿Ya? Este de acá arriba. Perdón que ya se trabó. A ver, se trabó. Ya. Este de acá arriba. A ver. Este de bobinado. Aquí los devanados están conectados en forma de anillos. Ya, montados sobre el mismo eje. Ya, pero en este motor, las posiciones inclinadas de las ranuras me permiten mejorar el arranque y disminuir el ruido. Pasamos. Bueno. Tenemos un sinnúmero de aplicaciones de motores, sobre todo de sin capacitor, con capacitor, ¿ya? Podemos utilizarlos en el ámbito electrodoméstico y en el ámbito comercial, ¿ya? Obviamente, cada uno de estos se va a diferenciar, en realidad, en razón de la potencia que se va a utilizar, en razón del voltaje que se va a utilizar, ¿ya? Y en dónde se va a aplicar, obviamente. Tenemos aquí motores pequeños como para estas amoladoras, este taladro, estos talicuadoras, que es pequeño. Que básicamente el factor de potencia para este tipo de sistemas es lo más cercano a uno. Pero acá ya vamos a tener motores en el cual el factor de potencia sí va a ser un poco más alejado a uno que estos de acá. Pero en lo que no me producen tanta afectación en la red eléctrica. Según la, no sé, edificación de algún sistema. Ya. Pasamos esto. Ya no quiero mucho estar viendo esto. Ya vimos. Ya. Esto también ya lo que vimos. Bueno. En sí, el... Ya habíamos visto también cuál era... Permítame un ratito. Un ratito que tengo un perrito que está por aquí. ¿Cuál era aquí la cuestión? El por qué necesitamos un motor, un capacitor, para el mismo tipo de motor. ¿Ya? Esto tiene que ver con lo que se refiere a la potencia con la que vamos a trabajar, con el trabajo que va a producir. ¿Ya? Y sobre todo con la eficiencia que va a tener este motor. Más adelante esperemos entenderlo en las láminas que les quiero presentar. ¿Ya? ¿Qué me dice aquí la presentación? El capacitor es un elemento reactivo. Si se conecta en serie en el bobinado de arranque, el motor de la misma potencia demanda una menor corriente que el inicio, de inicio y proporciona una mayor par de arranque. ¿Ya? Es decir, un motor con un capacitor va a mejorar su arranque. ¿Ya? Un motor sin capacitor, el arranque no va a ser tan adecuado porque recuerdan que el inductor se va a oponer un poquitín a la corriente y vamos a tener un desfase ahí.
aunque no va a ser tan evidente, no me va a afectar a mi factor de potencia de la red, pero sí lo vamos a tener. Y obviamente, dependiendo del uso del motor. Bajamos. A ver, aquí yo quiero que me realicen una consulta. Los terminales de un motor varían por el fabricante. Pero sobre todo van a variar en base a las normas técnicas de fabricación internacional. Voy a dejarle pasar a Jenny. Quiero que me consulten aquí, espero que estén anotando, la diferencia de un motor monofásico con la norma, permítanme un ratito, un motor monofásico con la norma IEC y con la norma NEMA. ¿Ya? La norma IEC es la Comisión Electrotecnia Internacional. ¿Ya? Y la norma NEMA o NEMA es la Asociación de Fabricantes Eléctricos Nacionales. Me van a consultar en base a un motor monofásico, ¿cuál es la diferencia de las normas, estas dos normas? Es decir, a ver, un motor monofásico en la primera norma es tal, un motor monofásico en la segunda norma es tal. Obviamente describiéndome de dónde viene la norma, la IEC y la NEMA. Está fácil por si acaso. Algunos ya lo están, creo que consultando, que se van a dar cuenta incluso en los lineamientos o en las especificaciones técnicas. Ni bien lo ya se dan cuenta cuál es la IEC y la NEMA, ya se van a dar cuenta en la placa. A ver, este es NEMA, este es IEC. Ya, entonces yo quiero algunas las diferencias. No quiero una o dos, quiero varias. Ya. Correcto. Permítame, voy a pasar. ¿Está grabándose? Sí. Permítame un ratito. Ya. Correcto. Pero un cachorrito que sí está haciendo un poquito de bulla. A ver, aquí yo quiero que esto de aquí ya lo hemos hablado. Esto ya lo hemos hablado. Ya. A ver, aquí nosotros tenemos un sistema ya, digámoslo así, industrializado para realizar un control o manejo o manipulación o como ustedes lo quieran llamar, de motores. Pero tenemos que, en base a esos sistemas, tenemos diferentes motores. ¿Y a qué se debe esa diferencia? La aplicación, voltaje, corriente, amperaje, uso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Creo que sí tenían la siguiente lámina lo que les quiero mostrar. Esto de acá es lo que me interesa. Eficiencia en motores. Es lo que me interesa. A ver qué tanto nos falta de la reunión para que no acortara. Ya. ¿Están por aquí? Sí, creo que están por aquí. Veamos. Steven, ¿estás por aquí? Ingeniero. Ya. ¿Cómo tú determinas la eficiencia en un motor? No estoy diciendo con fórmula que me lo digas. ¿Cómo tú determinas la eficiencia de un motor?
por el consumo que me haría este. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Yo sé que me consume energía, pero ¿cómo? Ya. A ver, recuerden que la eficiencia, habíamos visto alguna vez, ¿ya? Es la energía que yo utilizo dividido para la energía, perdón, la energía que estoy utilizando dividido para la energía de entrada. Es decir, aquí la eficiencia de cualquier máquina, de cualquiera, hablemos del motor, es la salida de energía dividida para el total de energía de entrada. Y obviamente voy a multiplicar por un 100% para determinar qué el porcentaje de eficiencia que tiene es. Debo tener un parámetro base. Entonces, yo utilizo tanta cantidad de energía, pero en realidad, ¿cuánta energía yo entrego en trabajo? Recordemos que el motor no va a ser 100% eficiente, no lo va a hacer. Porque parte de la energía necesita, ¿para qué? Para magnetizar a cada uno de esos inductores y para que pueda recién girar. Ya. Permítame, quiero borrar esto. Quiero cambiar, perdón. Cambiémosle, primero edito que... Ya, pasemos. A ver, aquí nosotros tenemos una normativa ecuatoriana, ¿ya? Una normativa ecuatoriana en base a las especificaciones técnicas de un motor, ¿ya? Estas normativas van a cambiar. Sí lo hacen, ¿ya? ¿Por qué? Ya dijimos, porque cada uno de estos motores va cambiando su tecnología cuando va avanzando los años y estos van a ser más eficientes. Me capturé esta ropa. Sí, perdón. Ya. Van a ser más eficientes. ¿Por qué? El nivel de eficiencia con el que nosotros vamos a trabajar o la nomenclatura de eficiencia con la que vamos a trabajar es esta de aquí, IE. Ya vamos a ver a qué se refiere. ¿Ya? Estamos hablando de la normativa ecuatoriana, ¿ya? De nivel de eficiencia. Afortunadamente, cada uno de los motores me entrega y el fabricante me entrega o está en el derecho y en el deber de entregarme toda la información base de esos motores. La norma lo obliga. Y debe decirme, así como el código de etiquetas de eficiencia energética que tenemos en nuestros electrodomésticos, debe decirme qué tan eficiente es. ¿Ya? Por lo tanto, voy a cambiar, permítanme para pasar estas láminas. Permítanme para pasar estas láminas. Ay, no quiere pasar. Tampoco. Que no quiere pasar esto. A ver, ya, ahí, ya. Ya, allí. Ya. Afortunadamente existe esto. Existe una serie de reglamentos, de normativas, o como ustedes lo quieran llamar, internacionales, en el cual controla, obliga o hace que estos motores con los años se desarrollen. ¿Ya? ¿Qué tenemos?
ya sabe, tenemos aquí un viejo conocido, un pastel en el cual me indica el, ahí está, no se mueve, el consumo energético. Ya, a nivel general, así, obviamente que esto va a cambiar en cada uno de los países, pero sabemos de que tanto la industria, permítame un ratito, ya, y a nivel residencial es donde más consumimos, pero la industria se lleva el premio. En la industria, ¿qué tenemos? Motores, transformadores o sistemas en base a inducción. Por lo tanto, en equipos, miren, estoy viendo los estadísticas de la de los motores que tenemos en el laboratorio. Por lo tanto, si nosotros nos reflejamos en industria, vamos a ver qué tenemos en industrias. ¿Dónde consumimos más en industrias? En equipos accionados, es decir, en motores. Ya, en bombas, en ventiladores, en bandas transportadoras. Allí es donde más vamos a gastar o a invertir en energía. Por lo tanto, estas fábricas, estas empresas de fabricación de motores, deben centrar sus estadísticas aquí. Y decir, hace 10 años saqué este motor, ahora tengo que hacer uno más eficiente. Ya van a ver. A ver, borramos esto. Pasemos, espero que se pase. Ya. A ver. Yo sé que la gráfica aquí que tenemos nos va a hacer un poco pensar. Ya. Porque en realidad, al momento de comprar un motor, digamos, me sale a 50, 60, 70 dólares. Pero si es un motor que voy a utilizar todos los días, el coste de mantenimiento, ya, o el coste que esté parado, sí van a ser fuertes. Más o menos compárenlo como cuando se compra una volqueta mediante un préstamo. La volqueta, el día que está parado, está perdiendo, ¿no es cierto? Más o menos así. Ya. Si no le doy mantenimiento al motor, se me va a dañar. Si el motor está parado, no está funcionando. No lo estoy utilizando para un determinado fin. Y además no debo olvidar de que este motor consume energía. Por lo tanto, imagínense, en base a estos parámetros, yo debo buscar o tener la amabilidad de buscar para mi sistema un motor lo más eficiente posible o el más adecuado. Y en base a esto, estas empresas se golpean la cabeza para cada cierto tiempo sacar motores más eficientes.